Nos están llegando muchos mensajes de un montón de personas que o vivieron o conocen historias similares del video que estamos viendo recién, que se ha conocido. Ahora vamos a hablar con Pérez Roldán, con Guillermo. La verdad, muy valiente de su parte haber contado esto en una serie, porque esto deja en evidencia a muchas personas. Digamos, abre una puerta que interesante, dolorosa, sí, pero interesante. Porque está hablando de su papá, no está hablando de un extraño, no está hablando de un entrenador y nada más, está hablando de su familia, ¿no? Sí, y le agradecemos mucho, de verdad, que esté del otro lado. Admiración total por todo lo que hizo en el tenis y por todo lo que contó, porque creo que con esto está ayudando a mucha gente. ¿Cómo anda, Guillermo? El Pollo y todo el equipo te saludan. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias por estar ahí del otro lado. La verdad es que, si bien la serie salió ya hace algunos meses, bueno, tu historia se hizo mucho más conocida de lo que era. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué te pasó cuando viste el video este que se hizo viral de este papá pegándole a la nena? Bueno, ahí estamos viendo en las imágenes. Bueno, yo te puedo contar un poco. Yo la vi una vez porque es fuerte el impacto que se ha grabado, ¿no es cierto? Y lo poco que puede hacer la gente en ese momento, estaban lejos, gracias a Dios creo que está arrestado ya o detenido. Uh-huh. Pero quiero destacar un par de cosas, si me permitís. Sí, claro. Una, la chica, no viene de ahora esto, porque la chica, si vos ves, me alcanzó con verlo una vez y lo que hemos vivido, ese tipo de maltrato, ya sea esos maltratos así de golpes u otros, y vienen de chico, no actúas con la defensa. Ella no sube frente a la primera patada que ella hace, que le hace el padre. Ella, por supuesto, siente la patada, pero no levanta las manos. No. Después viene una piña directamente y ella tampoco levanta las manos. Se sienta y espera la otra. Se gira y el padre hace que la gire de nuevo y después, o sea, que la enfrente para seguirle pegando. ¿Te das cuenta? Esa chica no viene. Es verdad. No es la primera vez que la golpee. No reacciona. Claro, no le habíamos prestado atención a esto, Guillermo, ahora que lo decís. Bueno, sí. Esto no lo pueden prestar atención porque ustedes, quizás, o gracias a Dios, no vivieron estas cosas. Ella no tiene defensa alguna. ¿Por qué no tiene defensa alguna? Porque eso ya viene de mucho tiempo atrás. Claro. Entonces esos tipos tienen que estar todos presos. Claro. ¿Entendés? Te digo porque le pasó a mi hermana, que también fue víctima, yo no lo dije antes a esto. Entonces también es una víctima de todas estas cosas. De hecho, ella es la que me manda el video. Entonces yo después del documental empecé a hablar con mi hermana. Nos juntamos y nos contamos un montón de cosas porque es como un vuelta a conocerse, ¿no es cierto? Guillermo, te hago una pregunta. Quiero saber, perdón que me meta en tu intimidad, pero tu padre sigue vivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo es la relación con tu papá después de todo lo que salió? O sea, lo escuchamos a él decir... Después de tener relación con una persona, yo no estoy de acuerdo, más allá de lo que puede ser mi padre o no, yo digo, hay que vivir con dignidad, hay que vivir en cierta con la gente y tratar de hacer tu trabajo bien, honestamente. Yo soy padre de 4 hijos y lo único que quiero es el bien para ellos y que sean felices. Totalmente. Yo no puedo creer que esta gente, por más que sea mi padre, y lamentablemente lo es, y realmente lo padezco aún hoy, lamentablemente existen esas cosas y lo que me queda a mí no es mirar para el pasado, sino mirar para el futuro. El futuro es a mis hijos. Yo los tengo mis hijos, cumplí 53 años hace muy poco. Entonces, el tema este es complicado. Ahora me está justo llamando a mi hermana, pero no importa. Nosotros con mi hermana ayer estábamos mal, porque vemos esto. Claro, y te recuerda a todo lo que vivieron ustedes. No, bueno, es la vida misma, porque se crea... Porque lo que yo conté en el documental es una parte... Claro, de los golpes, de esto, de lo otro, pero pongan atención, y yo dije que eso sigue pasando en los reportajes, sigue pasando y va a seguir pasando. Entonces hagamos algo,
Y eso es lo que yo estoy apuntando, en hacer algo. En hacer algo y todavía va a seguir, no voy a poder solo. Claro. Guille, te voy a pedir, te agradezco mucho la gentileza de estar ahí, sé que encima ni siquiera... nos vamos a una pausa de 5 minutos, vos nos podés aguantar y seguimos después de la pausa, 5. No hay ningún problema. Gracias por esperarnos, muy amable, insisto. Te quiero preguntar, ¿nos escuchás ahí? Sí. Sí, claro. Sí, te quiero preguntar si a raíz de la serie, que abriste, insisto, tu corazón y contaste tu historia, te aparecieron muchos casos más de lo que vos ya sabías, porque ustedes son, la gente del deporte sabe, conoce, pero te quiero preguntar eso, si te pidieron ayuda, ¿qué es lo que te pasó a raíz de que contaste tu historia abiertamente? Porque mucha gente del tenis, y lo cuenta mismo la serie, y tengo muchos amigos en el tenis también, algo sabían, algo intuían respecto de la relación con tu papá. Bueno, la serie despierta un poco la llamativa, ¿no es cierto? La gente conmigo fue muy transparente, muy buena. Mucho apoyo de todos lados y, por supuesto, sí, esto no es que sale la serie y la serie se hace en un día. Me viene hace mucho tiempo y en ese tiempo también me he enterado de muchísimos casos de violencia de todo tipo. Después de la serie, por supuesto, me llegan más aún. Claro. Y esto es una lucha diaria. A partir de la serie, yo en la serie cuento solamente un pequeño tramo de mi vida, que llega más o menos a los 18, 19 años, una cuestión, pero yo me quería referir también a este video en particular. Imagínense después, porque no solamente esas golpizas a esta chica y lo que pasó en mi vida y en la vida de mi hermana y en todo. Digo, lo que queda para después, porque el problema real viene después, cuando vos esto no sabes enfrentarte a la vida, porque no, frente a la no defensa es porque conoces solo eso, y son tus padres. Entonces vos conocés solo eso. Y al conocer solo eso, no sabés, tenés miedo de decir, por eso la no defensa. Y después enfrentarte a la vida real, que no es así. Entonces empezás a no saber manejarte y ahí empiezan los traumas, que yo le digo, ¿no es cierto? Que uno no puede salir. Yo ahora estoy en un equipo así contenido, hice muchísimos años de terapia y es mi lucha también, ¿no? Que esas cosas paren un poco, ¿no? No, humildemente trato de hacer lo más posible. Sí, Guillermo, salir de ese círculo vicioso, ¿no? Donde justamente la autoestima está completamente rota y no tenés forma de... No podés avistar cómo salir de eso. ¿Vos lo contabas? Que pasa es que no es autoestima, no pensás en eso. Claro. Vos sos una víctima, es un secuestro, es algo que te secuestran la cabeza, la mente, te toman todo... Y si no te explicás frente a la no defensa, y eso es lo que yo quiero que ustedes noten, también está en el documental, es que yo nunca levanté las manos, por eso digo, me pegó tan fuerte, yo nunca levanté las manos ni siquiera para atajar algo. Y vos contabas recién que con tu hermana, digamos, como que cuando vos empezaste a hablar, recién después de la serie, incluso también con este video, ustedes pudieron empezar a contarse aún más lo que sufrían tanto de un lado como el otro, ¿no? Digo, cómo también entre hermanos quizás en ese momento ambos callaban y naturalizaban la situación. No solamente callábamos, sino que huíamos. Ella se fue de mi casa cuando yo estaba en un viaje y nos empezamos a contar cosas que yo no tenía ni idea de mi hermana y mi hermana de mí. Qué bar. Entonces, esa situación... nuestra, lamentable, tiene que servir de alguna manera como algo, como yo hice la serie para poder ayudar a la gente, poner en alerta a los padres, pero sí, lamentablemente estas cosas, para pararlas, se necesitan leyes duras, se necesitan que esta
un tipo de persona basta, a veces alguien tiene que cortar. Sí, sí, y sin ir tan lejos, Guillermo, acá charlábamos, ¿no?, cómo está a veces sobrevalorada la exigencia extrema, ¿no?, que tampoco está bueno esto de que, bueno, es duro y funciona. Eso también hay que cambiarlo en la sociedad, ¿no? Esos entrenadores que están bien vistos porque son extremadamente rígidos y duros, y por más que se dé el resultado, ¿no?, en definitiva no está bueno. Mira, la exigencia en el deporte de alto rendimiento, yo no sé, tipo, debo tener 7, 8, 9 operaciones, y quién no, y nadar las tiene, y Fer también. Sí, y del potro el también. De alto rendimiento, ¿no?, es muy exigente, sobre todo individual. Entonces, si hay un deporte individual, el ciclismo, la natación, el tenis, el golf, son todos deportes súper exigentes a nivel mental, a nivel físico. Y la exigencia es parte de nuestras vidas, porque nosotros sentimos la adrenalina, porque nosotros sentimos distintas cosas que en un deporte por equipo se comparte, ¿no es cierto? Sí. El golf se celebra todos juntos, nosotros lo celebramos solos. Son distintas exigencias y requerimientos. Yo digo que un tenista es equipo de fútbol, todos en la cabeza, todos del arquero, porque cuando tenés defensa, tenés el mediocampista, cuando estás intercambiando las cosas del ataque, no sé. Digo, es como todos juntos dentro de una sola cabeza, es decir, frente a mucha gente y millones de personas mirándose por televisión. Entonces somos como actores también, sobre claro. Y por ejemplo, para que tengan idea, cuando hace 30, 40 grados, o 40 grados, como está haciendo en este último tiempo, en la cancha hace 60, entonces tenemos que jugar igual. Guillermo, vemos una imagen de la serie en la cual está, bueno, la imagen tuya con la cabeza dentro del inodoro, lamentablemente, con tu papá, y tu mamá se la ve como en un grito desesperado. ¿Qué papel jugó tu mamá? ¿Cómo vivía ella todo este horror? Conclusión, sacando, bueno, víctima, no, pues ella se gasta muy joven, padre, se gasta muy joven. Yo sentía los golpes de todos lados. Había una violencia familiar también. Pero después, yo creo que una madre debe proteger a su hijo como sea. Totalmente. Y a su hija. Y a los dos. Guille. A mí me llama poderosamente la atención que no... Yo ella no es que fui contra ella en ningún momento ni nada. Digo que es raro que a mi hermana le pasó lo mismo, a mí también. Sí. Ella no tiene ningún problema. Guille, yo tengo que dejar 30 o 40 semanas para poder vivir y dar de comer a mis hijos y pagar los estudios y un montón de cosas. Mi hermana también está bajo el sol últimas horas por tiempo. Guille, te pido perdón, la verdad que lamentablemente nos quedamos sin tiempo, no, nos pasamos, ojalá